Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es unos deliciosos macarrones en salsa de queso con un toquecito de tocino, súper sencillo de hacer y que les va a encantar de seguro. Aquí está la lista de los ingredientes, la van a encontrar también en la caja de información del video o pueden capturar la pantalla y guardarla de una vez en su recetario. Estos son los macarrones que vamos a usar, también la pueden encontrar como codo grande y los vamos a cocer en 2 litros de agua con sal. Le vamos a poner queso parmesano rallado, crema ácida o acidificada de la marca que prefieran y desde luego ajos picados, tocino picado y cebolla picada en cubos no muy chiquitos ni muy grandes. Y en una sartén caliente con aceite de oliva vamos a ir friendo la cebolla hasta que se acitrona. Le vamos a hacer a fuego medio alto y mejor la cambié de recipiente porque el otro estaba muy bajito y necesitamos algo más altito. Una vez que la cebolla se empieza a dorar, le ponemos el tocino y los ajos picaditos. Vamos a ir mezclando hasta que el tocino se empieza a ver como transparente y el ajo está frito. Lo van a notar perfectamente por el aroma que desprende y entonces le vamos a agregar la crema. Mezclamos y tenemos la pasta cociéndose. Vamos a necesitar agua de la cocción de la pasta, algo así como una taza de agua, que vamos a ir agregando conforme se vaya necesitando. Y entonces ponemos el queso. Vamos a condimentar con pimienta negra molida y con la sal nos vamos a esperar porque el tocino y el queso tienen bastante sal. Y también el agua de la cocción de la pasta tiene sal porque pusimos a cocer la pasta con agua con sal. Entonces vamos a dejar que esto hierva, que el queso se vaya derritiendo y que le dé sabor a la salsa. Entre el tocino, la cebolla, el ajo y el queso, esto va a estar riquísimo. Entonces, en cuanto tenga todo el sabor y esté bien concentrado, agregamos la pasta escurrida, mezclamos, se va a hacer un montón de hebras con el queso, pero es lo rico. Van a ver qué sabrosito. Yo lo pongo en un platón y lo llevo al centro de la mesa para que se vayan sirviendo los comensales. Y también hay una ensalada verde y una pierna adobada. Entonces esto va a estar muy sabroso. Puede servirles para guarnición en una cena de fiesta como de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. Queda buenísimo. Ojalá que les guste y que se animen a hacerlo en casa. Y por favor, regálenme un me gusta y déjenme sus comentarios. Díganme qué les parece esta receta. Y recuerden regalarnos un me gusta y compartirla con todas las personas que quieran. Y desde mi cocina le mando cariñoso saludo a Carmen García que vive en Tijuana, Baja California Norte, y también para Kenia Samsaray que vive en Cancún, Quintana Roo. Gracias chulas y gracias mil a todos los superfans de Recetas de Luzma. Por favor, si todavía no se suscriben o no nos siguen, lo pueden hacer en este momento. Es nada más cuestión de dar un clic. Y los espero en el siguiente video con otra rica receta, Dios mediante. Un abrazo.